Volvimos. Bienvenido nuevamente a la transmisión de destinos. Espérate, ahí, ya, al aire. Hola, bienvenido nuevamente a la transmisión de destinos. Qué pena que se nos desconectó, no sabemos por qué, pero otra vez nos toca esperar a que se conecte Marelvis, que ya nos estaba invitando, nos iba a hacer una invitación especial a conocer Boyacá, Villa de Leyva y sus alrededores. Ya todos tenemos audio. Oh, no, ellos están muditos todavía. No, es que nos caímos, ¿sí? Sí, nos caímos ya. ¡Pum! ¡Totazo! Se vieron como duro. Sí, sí, sí. El otro día yo estaba hablando con una muchacha argentina y le decía yo, acá en Colombia, le decía, oye, fotógrafa, ¿por qué te quedaste prácticamente si quedaba a vivir acá? Y me dijo, por una cosa que encontré, que no encuentro en ninguna otra parte, que ustedes en Colombia tienen por todos lados y que no saben que la tienen. Me dice, y le pregunto, ¿qué carajos es? O sea, montañas. Díganme si no hay montañas más hermosas que las de Boyacá. Uf. Sí. Perfectas para hacer trekking. Las caminatas ecológicas son como el pan de cada día para desconectarte. Eso es perfecto. Pues yo personalmente me gusta hacer enduro y por allá es perfecto para montar. Y tú cuando tú te paras en algún escenario, como que te sientas a contar el paisaje que te ofrece, por ejemplo, Boyacá, y te encuentras así, montaña, montaña, montaña. Es como si tuvieras un mar de tierra. Paisaje. Un mar de tierra. Yo creo que hay ciertas cosas que a uno le... ¿Cómo? No estábamos al aire. Ya estamos al aire, qué pena. Sí, no, sigan, sigan. Sí, sí, estamos al aire. Dirección, sí. estamos jugando con la vida del artista. Entonces, que de las pequeñas cosas que yo siento que uno le alimentan el alma en términos de esa experiencia del uso de los sentidos, Boyacá tiene mucho, mucho, mucho que alimentarle. Yo me he perdido en la moto. En esas cosas, en esas pequeñas incidentes de la vida que uno va andando en su moto y se acuerda que tiene que voltear a la derecha, o más bien, sabe que tiene que voltear a la derecha y por alguna pendejada se distrae y voltea a la izquierda y resulta totalmente perdido, me ha pasado. Y encuentra cosas súper lindas, me imagino. Y me he encontrado, es más, hasta un tema de un reto personal. Yo tengo una motocicleta, una Vistrom 650, les voy a mostrar aquí la foto de la... Antójanos, por favor, antójanos a los de... Antojar. A los de las scooter, por favor. Es que Andrés Gutiérrez, en su Instagram, @2ruedas1000destinos, viaja por Colombia en su Vistrom 650, ¿cierto? Correcto. Ese es como el formato del... ¡Tarán! ¿La puedo mostrar? ¿Tarán? ¿O no? No sale. No salió. Problemas técnicos. ¿Ahora cositas sí? Cositas ¿Tarán? De rigor. Ya va. Ya llegué. Ahí escuchamos tu moto, pero no la vemos. Ahí se escuchó. Ahí ya. Allá va a salir. Entonces, para que la vean todos los televidentes. Uf, espectacular. Entonces, y no solamente podemos viajar en moto de alto cilindraje, sino también en motos pequeñitas. Tengo muchas amigas que viajan por Colombia. Sí, de viajan acuerdo. En motos pequeñas. En Biwis hasta Argentina. Biwis, sí, por muchas partes del mundo, no solo en Colombia. Y en Biwis, en Facer, en Pulsar, en muchas motos. Saludemos a la gente que está comentando. Ok. Ah, bueno, entonces les voy a terminar de contar la historia velozmente. Cuéntanos, bueno, Andrés. Andrés, un momentico, te hago un paréntesis. ¿Alguien nos está escribiendo? ¿Te está comentando? Ya estoy aquí refrescando la pantalla, el monitor de gestión. Sí. Tenemos a Jenny Monge. Jenny, hola. Hola, Jenny, ¿cómo estás? Club de fans de la oficina. Los quiero. Ella nos habla de un destino, Aquitania, la Laguna de Tota. Sí, espectacular. Para acampar allá, ¿no? Allá se puede acampar, creo. Es espectacular, ¿no? El agua es helada, eso sí. El agua es helada. Yo me metí. Me metí. Tenemos fotos. No, yo sí no fui capaz. Yo sí me quedé en pantaloneta, pero no fui capaz. El agua es demasiado helada. Lo lamento, ¿no? No fui tan valiente. Es helada porque te duelen los huesitos y todo. Te duele, sí. Pero... Uf, te quema. Pero pues ir y no meterse.
Sí, es verdad. Toca, tengo que volver, toca. Tengo que volver. Almemos el parche, por favor. ¿Hecho? Sí. En los próximos capítulos de Destinos Televisión, vamos a ver, estuvimos en Boyacá y estuvimos en la Laguna de Tota y nos metimos con Georgie al agua. Ah, la historia que les iba allá a puedes hacer tenía... moto acuática, ¿no? Si no estoy mal. No vi, no sé. Alguna persona que esté conectada y nos confirme si se puede hacer moto acuática. Creo que allá sí, se en esa moto acuática, genial. No. ¿Qué nos decías, Andrés? No, que la... Ahí ya está conectada. ¿Toca que quites la moto? Ya la miramos. Ay, perdón. Perdón, porque perdón. Ya quito... Marelvis está conectada y ya nos va a sacar de la duda si se puede hacer moto. Hola, Marelvis, ahora sí, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Ahora sí, buenas noches, que nos quedamos hablando solos. Re bienvenida. Ya estamos, renovados. Renovados. Bueno, estábamos en la parte de las actividades de Villa de Leyva. Estábamos comentando que efectivamente todas las actividades tienen la seguridad de realizarse con guías expertos, con guías preparados, que tienen la capacidad para orientar todo este tipo de actividades. Precisamente son actividades en grupos muy pequeños, como lo pudimos ver cuando hicimos el recorrido con destinos. Son actividades de mínimo 10, 5, 10 personas, pero obviamente pues no van bajando como de a una o dos, en el caso del Hoyo de la Romera, por ejemplo. Y todas las actividades, lo que son cabalgatas, lo que son los recorridos en la naturaleza, son actividades que están planeadas también para grupos mínimos de personas, lo que pues nos permite en estos momentos seguir en ese tipo de actividades, de poderlas disfrutar, de disfrutar la naturaleza, disfrutar los recorridos. Como lo decían también, pues aparte de todas las actividades histórico-culturales que tiene Villa de Leyva y la provincia del Alto Ricaurte, también está todo el tema de la gastronomía. En este recorrido, cuando se van a hacer estas actividades de aventura, también se encuentran con pueblos gastronómicos, como la gallina en Sáchica, la comida de Sutamarchán, incluso pues, una gran variedad de gastronomía, las arepas de Tinjacá, todo el recorrido en la provincia del Alto Ricaurte y en todo Boyacá, pues tenemos una gran variedad gastronómica. También se pueden visitar los talleres de los artesanos, ver la destreza manual de nuestros artesanos. Todo esto en estos recorridos que son de naturaleza, de turismo rural, que hacen parte de la oferta complementaria que tiene Villa de Leyva, aparte pues, de la gran actividad que existe de visitar la plaza, los restaurantes, las tiendas y todo lo que se... los museos. Marelvi, yo te hago una pregunta. Desde tu punto de vista personal, así de fan del turismo, ¿cuál es tu pueblo favorito de Boyacá? ¿Mi pueblo favorito de Boyacá? Ráquira es muy lindo. Ráquira es muy bonito. La muy acaba colorido. De comprometer Ráquira, porque sí. Ella mencionó pueblo y del otro lado, ¿cómo así que no la pregunta nosotros? Del millón. La pregunta del millón y empiezan acá. No, todos los pueblos son divinos, mágicos, maravillosos. Tenemos los pueblos patrimonio también. Está Villa de Leyva, está Monguí, Isa también es un pueblo muy lindo. Ráquira, Lenobsa, Paipa, el pueblito boyacense. Bueno, pueblito absolutamente boyacense. En Monguí está la entrada al páramo de Oceta, ¿no? Uno de los más espectaculares de Colombia. El páramo de Oceta, todo el tema naturaleza con los páramos, el nevado del Cocuy, en Puerto Boyacá también todos los paisajes. Tenemos una diversidad de paisajes en cada uno de todas las provincias, absolutamente todas las provincias del departamento de Boyacá. Todas tienen atractivos turísticos, todos tienen una oferta turística de alojamiento, restaurantes, guías, transporte turístico, toda la oferta realmente. Y la ventaja, estamos a 2 horas de Bogotá, como lo mencionaban ustedes, transporte terrestre, viajando de a pocas personas. En este momento estamos preparándonos para recibir mejor a nuestros turistas, para tener otras medidas que requieren la reactivación del turismo, y estamos trabajando en esto para que nuevamente vuelvan a visitarnos con toda la cercanía que tenemos con Bogotá, que es el principal mercado distribuidor. El lago de Tota, el paisaje espectacular, todos los pueblos del lago de Tota, definitivamente los 123 municipios de Boyacá, todos tienen su belleza arquitectónica, su historia, su gastronomía, el clima, absolutamente todos para visitar.
Y mira que ahí lo que hablamos con todos es que Colombia es tan grande, lo que tú acabas de decir, de esos 123, yo creo que conocemos, no sé, 10, 15, que son creo que los más famosos que vemos en las revistas, sí. Pero lo que falta faltan es... faltan los otros 108. Altísimo, exacto. Falta nos faltan trabajo. Muchos, sí, sí. Yo creo hay que recorrer. Lo que acabas de mencionar ahorita, perdona, es el tomar este momento como una oportunidad para mejorar, me parece un aporte increíble. Es decir, tenemos un espacio para que nuestra oferta turística evolucione y me parece una cosa para resaltar y que cuando ya tengamos la oportunidad nuevamente de retomar camino, va a ser un hit porque todos, esa reactivación nos va a permitir resorprendernos de lo que teníamos y es como quien dice, quien sabe lo que, quien da por sentado lo que tiene, en realidad a veces no lo valora. Y por ejemplo, yo extraño mi Boyacá, yo viajaba mucho por ese lado y creo que es uno de los departamentos con mejor infraestructura turística de Colombia. La organización es muy, muy buena en Boyacá. O sea, lo que dice Marelby, uno se siente atendido con el cariño a las personas. Es una parte muy tradicional de Colombia y eso hace que uno le coja como más amor, ¿no? Cuando la visita a todos los 123. Sí, sí, sí. Eso es lo que tú dices. Coge uno más amor. Al país. Así es, se pueden visitar los cultivos de nuestros campesinos, ver el cultivo de papa, la papa en flor, la arveja, el trigo, absolutamente todos los productos. Y una ventaja comparativa que tenemos en Boyacá es que hemos venido trabajando mucho en la gastronomía local con los productos locales. Así que nosotros lo que pretendemos también es continuar generando ese desarrollo local de nuestras comunidades campesinas, el tema de las de visita a los mercados, de conocer toda esta producción que tenemos de frutas, de verduras, de hortalizas, tubérculos. De verdad que es una región muy rica. Siempre decimos que Boyacá es la despensa de los bogotanos y de todo Colombia porque tenemos una gran producción muy variada y precisamente esto ha hecho que tengamos también esa gastronomía variada. Si vemos, por ejemplo, los amasijos de paipa, de arcaúco, la producción de panela, de la olla del río Suárez, de verdad es que somos productores muy significativos y muy importantes para el departamento. Y a nivel turístico, esto es, las nuevas tendencias del turismo harán que volvamos a nuestras tradiciones, a conocer nuestras raíces, nuestra producción local, la naturaleza, todos los recorridos relacionados con gastronomía, con artesanía, vincular a nuestros campesinos en estos recorridos y de hecho pues siempre lo hemos venido haciendo. Vemos que, por ejemplo, en el norte de Boyacá y en muchas regiones, los guías son vaquianos de la zona, son personas, todos son personas locales. No hay mejor persona que te muestre esas tierras que alguien que lleva ahí viviendo 10, 20 años, o sea, eso es la verdad más grande y se nota cuando te dan una excursión o un tour, ¿no? Sí, exacto, que los llevan por todos los atajos. Total. Por ejemplo, cuando hicimos el recorrido a los Yátaros, a la reserva de los Yátaros que fuimos a las cascadas, con las personas de ahí, muy con lindo. El reserva, que nos contaron su historia, cómo lo han hecho. El tema, por ejemplo, de Rojitama en Arcabuco, que tenemos avistamiento de aves muy, muy, muy cerca aquí de la capital, a media hora, en una reserva que es también de un esfuerzo bajo para hacer el recorrido. Esas mismas aves también pues tenemos en el Valle de Tensa, en Soatá, en muchos destinos de Boyacá también tenemos el tema de avistamiento de aves, que como les digo son recorridos muy personalizados, porque no son recorridos de más de 5 o 6 personas, son recorridos muy familiares, muy pequeños, muy personalizados, además que como son en entornos de naturaleza, facilitan que no se lleve un turismo masivo que lleve a una congestión, a aglomeraciones, uh-huh. Sino son temas muy, muy, muy personalizados, son muy experienciales, por ejemplo, las visitas a los talleres de artesanos. Todo esto pues se hacen con recorridos muy pequeños. Además, porque en Boyacá, como hay tanta diversidad en cada uno de los municipios, pues es muy fácil atender a los visitantes para que realicen diferentes actividades. En simultánea, grupos pueden realizar diferentes actividades. Algunos pueden visitar los museos, mientras otros pueden hacer un recorrido de gastronomía, mientras que algunos otros pueden ver la parte histórica, toda la parte arquitectónica, el arte religioso, la arquitectura civil, y todo lo que tenemos de verdad para mostrar. De verdad que somos un destino, que tenemos mucha diversidad, absolutamente para todos. Lo mencionaban con el tema del turismo de aventura,
pues tenemos a nuestro máximo representante Nairo, nuestro Nairoman, que a través del programa que ha venido desarrollando la región central con otros departamentos y ciudades, se están llevando todos los recorridos de biciturismo, para lo cual pues las rutas se encuentran señalizadas y además estas rutas, aparte de tener un trazado para hacer el recorrido, tienen también la visita a los campesinos, a los artesanos, a disfrutar de la gastronomía, de los paisajes y de todo lo que ofrece el departamento de Boyacá. Como les digo, son 123 municipios con historia, cultura, naturaleza, turismo ecológico y todo el turismo de salud que tenemos con las aguas termales, tanto en Paipa como en Isa y en la provincia de Miraflores, también en la provincia de Lengupá, también tiene aguas termales, y en el norte de Boyacá también se encuentran las aguas termales. Entonces tenemos una diversidad de productos turísticos y 123 destinos para que puedan visitar a Boyacá, y quédate en Colombia, quédate en Boyacá. Marelby, yo te hago una pregunta. Marelby. Esas tendencias que tú estabas diciendo, justamente el turismo, yo me doy cuenta que los viajeros, digamos, locos, que somos los mochileros, que no tenemos problema de pagar, no sé, 20 mil pesos, 30 mil pesos por un hostal. Ese tema particular de hostales en destinos como Villa de Leyva, ¿cómo se gestionan, cómo se manejan para quizás emprendedores que nos estén viendo y cuando se reactiva la economía quieran hacer algo allá, un emprendimiento, un hostal, etcétera? ¿Cómo se gestionaría ese tema? Bueno, vamos a tener que reinventar todo el tema del alojamiento. Primero, pues, a través de Cotelco, estamos diseñando un sello que se llama Hoteles Cotelco COVID Free. Y en esto, pues, son prácticas sanitarias, prácticas de higiene y nuevas prácticas, tanto también de atención, que vamos a tener en cuenta ante la nueva situación turística. Y por otra parte, en el tema de los hostales, pues también se tienen que reinventar por el tema de las habitaciones compartidas, pero igual pues existe una normatividad acerca de todo el tema de la gestión de alojamientos, que en este momento es la norma de sostenibilidad, que es la norma NTSTS-002. Estas normas, la sostenibilidad va a tener mayor relevancia en este tiempo. Y no solamente la sostenibilidad ambiental, sino el tema social, el tema económico, el tema de que de verdad la derrama económica del turismo esté generando beneficio a una comunidad, que es lo que hacemos en los municipios de Boyacá. Aquí los emprendimientos son de gente de Boyacá, los restaurantes de gente de Boyacá, la gastronomía de Boyacá, o sea, y hay unas boyacenses. Perdón que interrumpa, pero hay unas boyacenses. Divinas, sí. Eso sí, hasta todo. Todo tipo de viaje, todo, el destino completo. O sea, el destino completo. Vamos buscando ya el paquete turístico, por favor, Marelby. Tenemos cafés especiales, tenemos las esmeraldas, la provincia del occidente con las esmeraldas, con las mariposas. Mira, todos estos recorridos tenemos de verdad grandes ventajas relacionadas con la nueva forma de hacer turismo. Y es que todo el tema de la sostenibilidad, de cómo se gestionaban anteriormente los alojamientos, va a tener mayor relevancia, mayor importancia en el cumplimiento estricto de todas estas normas, porque lo que buscamos es que realmente podamos generar esa confianza y esa seguridad para que los turistas sigan visitándonos. Entonces, los mochileros, pues es que ahora los mochileros van a hoteles de 5 estrellas, no donde la estrella soy yo, sí, pero todos van a hoteles de 5 estrellas. Eso está genial. En mi hotel la estrella soy yo, pero los mochileros ahora tenemos otro nuevo concepto. El nuevo concepto de los mochileros son los millennials, los centennials, y son gente muy preparada, que quieren venir a tener interacción con las tradiciones, con la comunidad, conocer los productos locales, hacer un disfrute. Y es que el hostal no significa que sea el precio, sino el hostal lo que significa es que de verdad se les pueda brindar un buen servicio, que tengan seguridad. Y en estos momentos ahora vamos a trabajar un nuevo tema, que es el tema de la confianza en el destino y la confianza en la prestación de los servicios turísticos, principalmente en los servicios de alojamiento, pero también en toda la cadena de valor de turismo, en el transporte, con los guías. Por eso nosotros, en este momento, del aislamiento pasamos al alistamiento.
Y ahora estamos trabajando en este tema. Estamos ya en la fase de alistamiento para que otra vez puedan regresar a Boyacá. Vamos a tener listas las puertas en breve. Va a ser como este programa. En breve les tendremos listas las puertas para que puedan otra vez viajar seguros, tranquilos, con confianza y con todas estas normas y con todo lo que estamos dispuestos a hacer para que nos sigan visitando. Yo he trabajado bien. Previamente en hotelería y me encanta la hotelería. Y siempre hemos hablado, o en los proyectos en los que he participado en hotelería, siempre definíamos algo que te estás diciendo y es, no estás vendiendo propiamente un destino, sino estás vendiendo una experiencia. Y lo que veo que están haciendo ahorita es construyendo una experiencia desde el tema hotelero, donde todo sea mucho más orientado hacia la construcción de confianza. Y como vamos a quedar todos como turistas, así como prevenidos de qué, a dónde me puedo mover, el hecho de ofrecer una experiencia va a ser un tema clave. La experiencia asociada a seguridad, experiencia hacia el destino, experiencia hacia cómo lo vas a vivir diferente, me parece que es... No solamente quedarse como lo turístico de ir a la, no sé, a la Casa Terracota, los Pozos Azules, sino brindar un recuerdo para las personas. Sí. Acá, digamos, algunos amigos me están comentando que justamente la intención de un viaje es generar recuerdos, que tú te apropies de eso para toda tu vida, y eso es algo increíble. Correcto. Sí, por ejemplo, las imágenes que están pasando, ese recuerdo, por ejemplo, ahora nos estamos trasladando a ese viaje que hicimos por todo el Alto Ricaurte con nuestro querido amigo Georgi. Estuvimos haciendo cuatrimotos. Todo, la cabalgata. Quitando pozos azules, cabalgata. El recorrido por la naturaleza, la reserva de los Yátaros, estuvimos en Aventura Park, en los parques de aventura, estuvimos... Ese parque, Aventura Park. Toca súper recomendadísimo. Allá, ahí... Creo que puedes manejar bicicleta como en unos rieles en el aire, ¿no? Bicicleta, sí. Bicicletas aéreas, ahí. Canopis. Ese es otro tema que tenemos en Boyacá, el tema de los parques temáticos. Tenemos muchos parques temáticos que también pues van a, una vez pues veamos las nuevas normas para hacer estos recorridos, también es muy fácil realizar ese tipo de actividades porque son espacios muy grandes, donde pues realmente se pueden hacer es para recorridos. Todo público, ¿no? A veces uno pensaría que esos parques son más dedicados, no sé, a niños, etcétera, pero realmente no, es para el adulto que quiere igual un momento de aventura y volver a ser niño, ¿no? Digámoslo así. La mayoría es para adultos y hay canopis ahí. Cierto, Leo, crecer es aburrido. Sí. Niños forever. No, hoy en día no. Hoy en día es chévere porque es un parque que te diviertes como niño. Voy a aprovechar a otros niños que tenemos acá en... que nos están acompañando esta tarde. Saludes a Horacio Villa Aguilar. Hola, Horacio, Monge, ¿cómo estás? Anthony. Jenny, Huber, hola. Uy, de Estados Hurtado. Unidos, nos están viendo. Hola. Sí, sí. Ese Anthony Huber es de allá. Hubbard. Amigo Hubbard. Mío, Anthony Hubbard. Hubbard. Están todos los fans tuyos. Joana Hurtado, sí. Están todos los amigos de Leo. Josías Fernán Sáenz Domo. Carmen San Martín Ruiz, nuestro amigo del nombre árabe, saludos. Tenemos a Felipe. Todavía. Tenemos a Turismo Latam. Y ay, nuestra amiga Turismo Latam. Hola. Y Ana Catalina Benavides. Y ahí nos van mandando saludos. Desalento nos están recomendando. Uy, qué belleza, Desalento es espectacular. Finlandia, Valle del Cocora, todo el Quindío, mejor dicho. Nosotros estuvimos en el Quindío también, no sé si vieron el programa ahí por en @destinostelevisión en Facebook, Instagram y en YouTube pueden ver todos los videos de los programas que hemos hecho y estuvimos en Quindío. Uh-huh. Estuvimos en Panaca, en el Parque del Café, Armenia, Pereira, ahí los pueden revivir. @destinostelevisión en YouTube. Para que se sigan antojando de quedarse en Colombia. Sí. Conocer todo Colombia. Ahorita tenemos que salir activados a pasear. Total. Sí, yo he hecho esta mañana revisando la gasolina de la moto y todavía me queda. Te da para los 32 departamentos todavía. Yo les quiero hacer una pregunta, Leo y Andrés. ¿Hay que ser millonarios para poder viajar y conocer el país? No.
Ese es el tú, cliché ejemplo, más grande que todos Leo, tenemos, tú, ¿no? Ya sabemos que Andrés pues viaja en su moto. ¿Tú cómo viajas, Leo? Cuéntanos. A mí me encanta viajar en bus. O sea, yo no tengo problema en viajar en bus así, no sé, 8 horas, etcétera. Obviamente cuando el destino es más lejano, se toma un avión, etcétera. Pero pienso que es cuestión de prioridades. Si tu pasión es viajar, tú encuentras la manera en explotar ese hobby, en cultivar, en explorar los destinos. Así que cada quien adapta como ese gusto, esas necesidades a lo que más le gusta hacer. Y así les voy, voy a contar una historia. Mi luna de miel, cuando me casé, mi luna de miel... Te pusiste romántico ahora. Sí. Voy acá. Sí. Es que... Y ahí estamos en el hoyo de la romera en este momento. Perdón que te interrumpa ahí. Ah, sí. Seila. Ah, qué chévere. Sí. Uy, hola, buenas noches. Hola. Cuando eso ya tenía hola. Tapabocas. Sí, teníamos tapabocas. Ya tapabocas. ¿Quién habló entonces, por ahí? Que yo escucho una... Les voy rápidamente. Mi luna de miel fue... Me fui desde Bogotá hasta La Guajira en la moto recorriendo pueblitos... Y con el smoking puesto, me imagino. De una vez, no perdiste puesto. Nada. No, el hecho es cuando estamos hablando de que las experiencias nos las ofrece el país, no importa el motivo. Yo me fui a luna de miel en moto por tierra a no, de acuerdo. Y el costo de mi luna de miel lejos estuvo mucho más económico de lo que pudo haber sido, no sé, irse por Europa y las experiencias que podemos contar respecto a ese genial, viaje. ¡Qué experiencia totalmente tan bonita! ¡Qué chévere! Sí, para sí, todos los... ¿verdad? Los amantes, los poetas que están acá conectados, va tu historia. Además, que un viaje en moto debe ser genial. Yo he viajado en moto, pero cerquita, porque a mí también me gustan mucho las motos, pero pues muy cerquita. Pero un viaje en moto así debe ser genial porque, repitas, paremos a comer, allí hay comida, paremos, hay un río, bajémonos. O sea, debe ser totalmente sí, de acuerdo. Genial. La sensación debe ser muy de viajar chévere. En la moto, el viento, tu música, no, es genial. Y la chistosa es que parabas en un pueblito y te ponías a hablar con alguien y de repente resultaban o te invitan a cosas. Entonces paras, no, venga, ¿y usted qué está haciendo? No, estamos, venga, esta noche vamos a hacer en la casa comida porque no viene. Bueno, si te da la oportunidad de vivir. De verdad. Genial. Claro. Mi estimada Seila, bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias. Hola Seila, ¿cómo estás? Hola Seila, ¿cómo mucho gusto, ¿cómo vas? Ay, muy bien, gracias por invitarme pues también a entrar a la reunión. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Ay, mucho gusto, que cuando nos vinieron a visitar de destinos pues no nos conocimos, que yo ese día no estaba. No nos conocimos, sí. ¿Cómo vas? Cuéntanos ahora sí, ¿tú qué función haces allá en Guatica? Soy coordinadora de biología y pues la verdad me encargo de muchas cosas, de estar pendiente del bienestar de los animales, de las áreas y de coordinar las actividades que se realizan en Guatica durante el día. Ok, allá tienen muchos animalitos que son rescatados, ¿cierto? Sí, realmente la mayoría prácticamente todo lo que son nativos y exóticos han llegado rescatados. Derivados que fueron víctimas de tráfico de fauna, maltrato, tenencia ilegal, y pues ya algunos pues digamos ya han nacido con nosotros, pues porque tienen áreas amplias, entonces se sienten cómodos y pues muchos pues ya han nacido en Guatica. Quiero aprender cómo llego hasta lindo. Allá. Yo no conozco, yo no estoy familiarizado conozco. Y pues creo que lo importante de un destino como este es que nos presenten. Cómo yo les quiero contar algo. Ahorita ya nos explican cómo llegar. Yo les quiero decir que es súper recomendado porque allá aparte de zoológico hay actividades extremas, hay restaurante con una comida espectacular, hay como una iglesia para uno programar su matrimonio, cosas así, eventos súper bonitos. ¿Cierto, Seila? Sí, no, era que los eventos que se le dan allá son divinos. La novia puede llegar en elefante, ya lo dije. Nos casamos al cual, entonces, allá y hay elefante, sí. Hay elefante. Para casarse. Esas son las imágenes de Guatica. Técnicamente no tenemos elefantes, solo tenemos una estatua de un elefante. Esa eres tú, ¿cierto? Arrancar la estatua. Sí, ponemos la estatua ahí, foto. Y listo. Pues la novia no se haría. Ah, no, pero puedo llegar en avestruz, mejor todavía, más original. Pero hay un oso, miren el oso. En avestruz. Hay un oso gigante. Y espectacular.
Upa. Sí, sí. ¿Qué a las afueras de Guatica? Vean ese péndulo. Miren ese péndulo. Uf. ¡Qué miedo! A él lo veo como, sí, si, como si él no pudiera caerse también. Ustedes agarrás de él. Y como... se parece al columpio que hay en el Chicamocha. No apto para sí, cardíacos. Sí, 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 terrible. ¿Ese qué animal? ¿Qué animal es? Seila, okay. Te dejamos hablar. Qué pena que te hemos interrumpido tanto. Perdón. No se preocupen. Pues en Guatica estamos ubicados en Tibasosa. Si no lo conoces, es un municipio también muy bonito, súper recomendado también para conocer, visitar. Estamos a 30 minuticos de Paipa y como 2 horitas y media de Bogotá. Estamos ahí nomás de la capital. Es muy fácil de llegar. Guatica está ubicada a unos 500 metros del parque principal de Tibasosa. Entonces estamos súper accesibles, se puede llegar en buseta, en carro particular, en moto. Bien, hay parqueadero. Sí, yo vi una noticia, sí, Seila, de los animales. Me imagino que eso es de lo que nos quieres hablar, ¿sí? Sí, yo quiero aprovechar porque realmente en este momento pues estamos pasando dificultades porque somos de los pocos negocios que aunque estemos cerrados, sigue habiendo gastos diarios de la alimentación de los animales, su cuidado, claro, el mantenimiento de las áreas. Sin embargo, pues no estamos generando recursos de ninguna manera. Entonces, hemos empezado una campaña para solicitar ayuda, de apoyo, porque la mayoría de estos animales han sido víctimas de tráfico de fauna. Pues no sé si saben, pero realmente todos los animalitos que son decomisados llegan a las corporaciones ambientales. Allá es donde los profesionales de las corporaciones se encargan de evaluarlos. Y allá deciden si los animalitos pueden ser internados en programas de rehabilitación para liberación o si necesitan permanecer bajo cuidado humano. Entonces, nosotros solo recibimos esos animalitos que han sido, pues digamos, ya clasificados, que requieren permanecer bajo cuidado humano en centros pues, como son bioparques y zoológicos. Ok. ¿Y de qué manera se puede podemos contribuir, podemos difundir esta idea para colaborarte con eso? Con todos nuestros canales. Sí, les agradecemos mucho que nos apoyen. Tenemos, ya les voy a pasar ahorita por mensaje, pues, el link que tenemos, pues, para el apoyo, pues, recibimos apoyo en especies, sino, pues, a través de ello tenemos una cuenta en Baki para donaciones, pues, ya monetarias. Pues, cualquier ayuda es bienvenida. Realmente, pues, los animalitos, pues, todos los días comen. Estamos consumimos prácticamente 1,000 kilos de alimento cada día. Son más de 1,000 animales que están bajo nuestro cuidado. Entonces, pues, mucha responsabilidad para garantizar el bienestar de todos ellos. Y pues es una situación en la que estamos todos los zoológicos de Colombia, del mundo. Me imagino, claro. Dentro del escenario, como para sensibilizar un poquitico más, hay gente que llega y dice cosas como estas, porque me lo he encontrado en noticias que uno ve ahí en redes, facebookeando, sí. Que dicen, no, pues es que si son animalitos, los animalitos sobreviven por su propia cuenta, que lo suelten y ellos resolverán la naturaleza. Tienen nuestras mismas necesidades, total. Si sueltan el león. Sí, imagínate. Por favor, sí, imagínate. Entonces, quería conocer tu perspectiva, estando desde allá, que hay gente que dice, no, pues pajaritos que huelen el león, pues suéltenle una cabrita, no sé, cosas de ese estilo. ¿Por qué razón esos animalitos de verdad necesitan de ese trabajo extra de nosotros para apoyar la causa que ustedes manejan y no simplemente decir la naturaleza sabia? No, Seila, ahí en los comentarios puedes dejar como el link o las formas en que te podemos ayudar para que las personas que se conecten y ahorita o después a ver el en vivo, pues puedan colaborar las personas que estén interesadas en colaborar, ¿no? Sí mismo nosotros podamos replicar la información. Y ahorita voy a pasar los comentarios por Facebook para que cualquiera lo pueda ver si nos quieren apoyar. Pues realmente, vale, muchas gracias. Tenemos muchas historias muy diferentes de animales nativos, exóticos. Pues, por ejemplo, tenemos varias loras que pues, han vivido pues, durante muchos años en jaulitas pequeñas que ni siquiera casi que serían para un canario. Entonces tienen problemas de comportamiento y tienden a arrancarse las plumas. Entonces, como vivieron tantos años en espacios muy reducidos, tienen como ese estrés psicológico y tienden a arrancarse parte de las plumas, entonces nunca tienen pluma para poder volar.
y no saben volar. Tenemos claro. otro caso, tenemos las águilas que están con nosotros, tienen amputaciones en las alas. Ellas han recibido disparos y han perdido parte de las alas, entonces ellas, uno no se da cuenta hasta que ellas extienden las alas y se ve que no son simétricas, que hay un ala un poquito más cortica que la otra. Eso ya les impide el hecho de poder volar. Entonces es un animal que no se puede liberar porque pues no va a poder cantar. Claro, son animales indefensos. Exactamente, tenemos otros que tienen otro tipo de problemas, tenemos por ejemplo una zorrita que es demasiado cercana a las personas, entonces ella tiende a estar muy pendiente de la gente, y en el momento en que uno libera a un zorrito que lo que tiende es acercarse a las personas, pues porque es como muy, ha sido demasiado domesticada en su momento, que es completamente ilegal tener este tipo de animales como mascota, pero ella tiene esa tendencia que es ya irreversible de retirársela, en el momento en que alguien la liberase, acabaría acercándose a una casa y lo más probable es que la matase. Tenemos animales que han llegado de los de circos, osos, tigres y leones. Por ejemplo, ya no tienen garritas delanteras. Además, pues no pertenecen a Colombia, entonces pues tampoco ya se pueden liberar. Realmente son muchas, muchas las historias. Realmente podría pasarme aquí horas contando pues cada uno de los casos particulares. Muchos también son ciegos, llegan sin ojo, sin algún ojo. Entonces, es muy complejo. Okay. Seila, pues, ¿por qué no aproveches y pues uno de los planes, me imagino que muchas personas es salir a viajar, haz una invitación, invita a las personas, cuéntanos qué hay en el parque temático Guatica para que las personas se animen a conocerlo y a visitarlo? Claro, realmente pues estamos aquí cerquita en el Tibazo, es un pueblo súper tranquilo, súper bonito. Guatica es un turismo con propósito, realmente pues todo lo que entra en Guatica pues se redistribuye para el cuidado de los animales, que han sido tráfico. Acá pueden ver venados, chigüiros, jaguares, pumas, tigres, leones, además tiene la parte extrema con tirolínea, péndulo extremo, cabalgata, pista de buggies. También tenemos pues la zona pues más de relajación y de bienestar humano, como es el hotel, la zona de restaurante, y por supuesto unos eventos bellísimos que se pueden organizar. Bien. Entonces acá los esperamos en Guatica. Es un lugar súper bonito. Ese destino. Es de verdad, es muy tentador, es muy bonito, tiene mucho, o sea, se puede hacer una caminata por todo el parque y tú ves, al tiempo puedes encontrar como animales, allí la cabalgata, allí los buggies, el péndulo extremo, o sea, tiene muchas cosas para hacer, es muy bonito, la verdad, la pena conocerlo. Yo tengo una palmera acá donde escribo los destinos a los que me voy, ya voy a ir a tallar allá a Guatica para que quede tallado. Muy buena tu Échate palmera. Un chapuzón para que nos den días a todos. Es que se me hizo de noche, no se nota. Pero se me hizo de noche, pero mi palmera está ahí, ahorita llego y le tallo allá. Bueno, eso es, esa playa es en la vía Playa Blanca, ¿no? Después de Guatica, entonces provincia Tundama, Sugamuxi y Playa Blanca. Y Playa Blanca, ahí está. Ya le digo a mis changuitos, ya anoten por favor, a la palmera. Sí, yo creo que tenemos aquí destinos para recorrer. Tengo una inquietud, Leo. Una de tus fans, uno de tus fans, perdón, Anthony Hubert. Hubert, de los Estados Unidos nos están viendo. De los Estados Unidos, ya internacionalmente hablando, el hombre dice, en un inglés dice, voy a tratar de traducirlo, oye, habla de Finlandia y Valle del Cocora. Porque pues lo dijo en un español fluidísimo, yo nada más traduje ahí de afán. Él sabe completamente español, un crack. Así como sabes árabe. Sí, no, de los mismos creadores del árabe. Sí, sí, sí. ¿Por qué hace énfasis en ese destino, mi estimado Leo? Mira que, bueno, en particular Anthony, pues lo conozco hace un tiempo, hace 3 años, y él vino acá a esas zonas de Colombia. Pienso que lo más genial del Valle del Cocora, y es algo que la mayoría quizás de viajeros no saben, es que ahí se puede acampar, a las afueras del Valle del Cocora. O sea, imagínense ustedes despertarse a las 4:30, 5:30 de la mañana y ver un amanecer ahí para ustedes al lado de las palmas de Cocora, que son las más geniales del mundo. Entonces, es como salirnos un poquito de lo tradicional, de ir al sendero del valle, entrar al parque, que igual es algo increíble, pero hay planes también adicionales que pueden como contribuir a que la experiencia sea más increíble. Y una de esas es acampar ahí. Camping. Genial.
Camping, chévere. Es espectacular. Bueno, quizás lo no tan bueno de esa zona, y ustedes me corregirán, es que el clima es muy cambiante. Tú tienes que llevar o esqueleto, pero de repente puede llover, y así dura todo el día, por las condiciones climáticas. Sí, porque el clima es caliente, el clima es caliente. Exacto, exacto, pero es un destino súper top. Y Finlandia es un pasillo de colores, ¿no? O sea, los que hemos ido, creo que coincidimos en que la belleza arquitectónica, los colores, te sientes en un entorno completamente diferente, y cada esquina es como instagrameable, ¿no? Puedes tomar una muy buena foto en cualquier lugar. Vean la foto. De los coloridos, total. Wow. Yo le quiero dar las gracias a Marelby. Ya Marelby, yo creo que se queda ya viéndonos ahí hablar nosotros sobre destino. Muchas gracias, Marelby, por todo lo que nos... Gracias, Marelby. No, a todos ustedes. Gusto en conocerte. Sergio y a todos el equipo de Destinos, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por visitarnos y gracias por dar a conocer siempre las bellezas que tiene nuestro departamento de Boyacá. Y ya saben que estamos del aislamiento, estamos en alistamiento, y sigan recordando todas esas bellas experiencias, todas las bellezas de nuestros paisajes, nuestra gastronomía, nuestra historia, la cultura. Están cerca de Bogotá para que sigan soñando con nuestro destino y pronto los volvamos a tener aquí. Un abrazo a todos. Y gracias, Marelby. Visiten Boyacá. Un abrazo, nos vemos pronto. Dios te bendiga. Ahora toca que hables de Finlandia. No, como les decía, esos pueblitos del eje cafetero. Bueno, yo en particular soy muy fan de esos pueblitos, de caminar esos pueblitos, de recorrerme cada esquina, así sin wifi, sin datos y simplemente perderte. Y Finlandia en particular tiene un ambiente muy típico de los pueblitos del eje cafetero, donde habita esa buena onda hacia el turista. Las calles son de mil colores, sus portones también tiene miradores, que es el mirador Colina Iluminada, si mal no recuerdo, donde puedes tener como una panorámica completa del eje cafetero. Es un destino muy recomendado, y lo que hablamos al inicio, no está, no sé, 20 horas de las principales ciudades. Es un destino muy accesible para que en una escapada, ya cuando podamos hacerlo, perfectamente en un fin de semana o en un puente, podemos ir a conocer ese tipo de lugares así de increíbles, ¿no? Leo, una pregunta técnica, en serio, así como para darle un aporte a quienes nos ven. Yo en la motocicleta trato de viajar lo más reducido de cosas, pero aún así yo dispongo de un espacio para guardar equipaje, un mochilero. Las alforjas, me imagino. Sí, las alforjitas, y fuera eso yo viajo con mi perro. Yo tengo un pitbull. Genial, ¿qué tal esa compañía? De verdad, tengo un trailer. Increíble, increíble eso. Viajar con el mejor amigo. Entonces, sí, no, él es mi alma fuera de mi cuerpo. El hombre es un bacán. Pero mi pregunta es, como mochilero, ¿cómo se organiza uno? Porque hay gente que tiene muchas vainas para viajar, sobre todo con el respeto de las niñas, pero ustedes cargan hasta el gato. Entonces, ¿cómo podríamos hacer como la dinámica del empaque mochilero así rápidamente, de cómo viaja un mochilero oficial? Mira que uno de los secretos para justamente no incomodarse en el viaje es andar ligero. O sea, si te vas, no sé, 3 días, ¿para qué vas a llevar, no sé, 5 camisas o el pantalón para cada ocasión? Pucha, finalmente te la vas a pasar más afuera conociendo que luciendo esa ropa, ¿no? O sea, andar con ropa literalmente la más sencilla posible, una camisa, una pantaloneta, y a recorrer. Lo que a veces pasa, y digamos me incluyo en eso, pues es el kit de tecnología, digamos, obligatorio, entre comillas, para guardar la experiencia, ¿no? Tu cámara, tu trípode, tu GoPro, etcétera, que también es necesario para que tú tengas ese material, para inspirar a los viajeros, para mostrarles, si no es a las personas. Pero, pucha, es sencillamente no complicarse, llevar lo necesario, obviamente tus implementos de aseo, etcétera, pero andar ligeros, porque finalmente lo que vamos a disfrutar no viene en parte por la ropa que usemos, sino cómo hagamos esa experiencia, ¿no? Bien. Claro, que de todas maneras uno sale a caminar y con total. Una maleta muy grande, pues se vuelve como estorboso, ¿no? Claro, es una carga, totalmente de acuerdo. Quiero darle un saludo especial a Sergio y a Ana Sofía Díaz, que están ahí full conectados con nosotros. Gracias por la compañía. Y yo a Jorge Oz de Casanare, nos está viendo. Hola, ¿cómo estás? Un amigo, un súper amigo.
de Casanare. Y saludos a todas mis tías que seguro me están viendo. Toda mi familia está conectada, todas mis tías. A mi mamá, a mi papá, estoy triunfando. Mamá, estoy triunfando, sí. Mamá, estoy triunfando. Sí, sí, sí. Gracias, amigos. A ver, ¿quiénes me hacen falta que... ¿Pero qué han escrito? Lee lo que nos han escrito. Mira, nos están diciendo, por ahí están preguntando, Amir Sadur Gutiérrez pregunta que qué tal cantas, Leo. Uno de mis mejores amigos de la vida. No, yo canto pésimo. Él sabe, hizo esa pregunta a propósito. Saludos a Mire en Arabia Saudita. Ese era el árabe que nos estaba escribiendo. Canto muy mal. Sí, canto muy mal. También nos pregunta la señorita Joana Hurtado que si podríamos facilitarle el contacto de la panelista que está exponiendo. No sé exactamente si sea de específicamente de quién estás consultando, pero si gustas... De Marelvis o de Seila, para que nos escriba ahí, ¿es Marelvis o Seila? Sí, Seila. Para nosotros poderte dar el contacto por ese lado, correcto. Marelvis de Boyacá. Tenemos a Mir, nuestro querido amigo, tenemos a... ¿Quién más tenemos nuevo por acá? Diana Catalina Benavides, no sé si ya la había mencionado. Mi bella hermana, hola. Listo. Voy a devolverme. A la hermana, creo que fue que dijo Leo. Seila publicó allí para los que quieran apoyar a Guatica y nos compartió el link. Quienes nos están viendo lo pueden ver ahí en el en los comentarios del stream. Esa tendencia de los zoológicos es muy, o sea, ya es muy global, ¿no? Están pasando por una situación complicada, así que apoyarlos todos. Yo me imagino, sí. Los que podamos. Hay que apoyarlos. Apenas salgamos de esto, a visitar los zoológicos. Increíble. ¿Quiénes quieren conectar con nosotros en vivo? ¿Quiénes quieren participar en vivo? Ok, quienes quieran participar. Que se quiera conectar aquí en vivo a hablar con nosotros, bienvenido, nos avisa, hace la manito, le enseñamos cómo y se conecta aquí para que salga en video con nosotros. Y si la historia que nos cuenta el director se emociona, tiene una sorpresa, pero depende de la emoción de Pluma del Blanca. Jefe. Andrés, no sé si está conectado, Andrés de Zumbambica, @Zumbambica, él nos tiene un obsequio muy bonito, él también es un viajero, él viaja en bicicleta, y tiene una historia muy bonita de su bicicleta, ojalá estuviera conectado, ¿estará conectado? Es que yo no veo a las personas que están conectadas, pero si está conectado, chéverísimo para que nos cuente su historia. Y él nos tiene un obsequio, así que el que se anime a hacer un en vivo con nosotros y nos cuente una historia de algún destino, se lleva el regalo. ¿Cuál es tu animal favorito? El perrito. ¿Los perros? Los perros, sí. Leo. El tiburón. Me encanta el tiburón. Allá atrás. Ahí tienes uno. ¿El tuyo, Andrés? ¿También perrito? Me imagino. Es que no, en este momento tiene muy mala reputación mi animal favorito. Oh, ya sé cuál es. ¿El pangolín? No. ¿Quién? El murciélago, me encanta. Me encantan los murciélagos. No, pero mire que esa parte de atrás que tienes tú me parece como chévere, muy chévere, porque el mar, el clima, las palmeras, eso es una delicia, ¿no? Es delicioso. Pero mira que hay, hablando de esto que estamos proponiendo nosotros en este streaming, regularmente la gente tiene un arraigo mental respecto al mar. No lo quiero desconocer, es decir, el mar es hermoso. Si vamos a hablar de un destino súper bonito, San Andrés, Tajena, con todo lo que ofrece. Capurganá es hermoso también. Capurganá. Una locura. Hablando de San Andrés, nosotros tenemos un programa ahí en YouTube, lo pueden ver. Estuvimos en San Andrés, hicimos, no sé si los conocen, si lo conocen ustedes, los dos. ¿Conocen San Andrés? No, yo no conozco San Andrés. ¿No? Tienes que ir. No. Allá. Anote, la palmera suya vive allá en una nube, anótese. Tachalina allá, tachale. No, el mar es espectacular. Ah, ese, o sea, color. Tú vas en yate, en barco, en lo que vayas, y el agua se ve clarita, es de colores, azulita, verdecita. Allá puedes nadar con mantarrayas. O sea, te pones una careta y ellas están aquí, tú las ves ahí. Qué belleza. En un acuario, ¿no? Hicimos, creo. No, pero nada es nada. Allá en el mar. Todo es expuesto.
todos estos puestos, o sea, no, o sea, obviamente también hay un acuario, en Playa Blanca hay un acuario súper bonito, y tienen muchas especies, tienen delfines. Allá en el acuario en Playa Blanca hay un canopy, y pasas por la mitad del mar, o sea, no por la mitad del mar, pero sí por encima del agua en el canopy a toda velocidad. Hicimos buceo, hicimos caminata, caminata submarina, con unos cascos así donde tú no te mojas la cara, es una cosa así toda increíble, pero te pones un casco que tiene como vientico por acá, por debajo. El hecho es que tú te metes al fondo del mar, caminas por allá y no se te moja la cara, y te puedes meter la mano por entre el casco y te toca la nariz, o te arregla, me puedo meter con gafas. El buceo es algo ¿cuánto que tiempo estuvieron no hay... en... semana? ¿Cuánto tiempo estuvieron estuvimos en San Andrés? Una semana. Para conocer toda la isla. La isla es pequeña, pero me imagino que igual no la puedes hacer en un fin de semana, ¿no? Por tiempo. No, es pequeña, pero en realidad tiene muchas cosas para hacer. Mira, quiero que vean las imágenes. Ahí está Georgie consintiendo un perrito, porque decía que quería vida de perro. El perro al borde, durmiendo a la orilla del mar, asoleándose, bronceándose. La pasamos espectacular. Yo tengo una apreciación muy personal respecto a San Andrés. Regularmente la gente, con el respeto de los preceptos individuales de cada persona, la isla te ofrece sobre su superficie mucho entretenimiento, pero para mí, yo partiría a San Andrés como en un 50%. Lo que está, si tú vas a San Andrés y conoces todo lo que es la superficie, montas en un bote, etcétera, etcétera, visitaste el 50%, pero si no haces buceo, te faltó el 50% de lo que te ofrece San Andrés. Porque lo que pasa es que el buceo es algo que... Es algo obligado, es, ejemplo, me imagino, es el plano yo obligado. Yo lo hice, sí, yo lo hice por el programa, pero pues, o sea, si yo hubiera ido solita a San Andrés, tal vez no me hubiera arriesgado a hacerlo, pero porque da miedo. Y estás bailando, da mira, una estás sensación. Bailando el sí, mapaleo. Sí, ya estoy bailando. ¡Wimpity! Sí, es que todas las noches hacen un evento, o sea, todas las noches tú tienes plan. Entonces hay la noche blanca... Mira las playas, mira el agua, es espectacular. Hay chiva rumbera, hay la noche blanca. Todos los días hay un evento diferente, te llevan a dar una vuelta por alrededor de toda la playa. Bueno, y lo que decíamos de buceo, eso que está ahí en las imágenes, esa es la caminata submarina. Y lo de buceo es algo que de pronto uno le da miedo, porque le da uno como claustrofobia de estar debajo. Yo tenía mucho miedo porque yo dije, se me va a meter el agua por la nariz. Además que hay que tener concentración con el snorkel, porque tú no puedes respirar por la nariz, sino por la boca. Entonces algo que da muchos nervios. Yo pienso que San Andrés es como el destino recomendado para bucear en Colombia, o para aprender a bucear quizás. Santa Marta también es muy bueno. Santa Marta, sí, no, lo que pasa es que Santa Marta tenía un exceso de carbón y su mar no... No, pues hablando del impacto del ser humano, le disminuyó la calidad de claridad de su agua, pero San Andrés es claritica. Y luego ya una vez estés abajo, es que es muy profundo, o sea, son muchos metros abajo que yo creí que y no ese rodadero es lograr. Muy famoso, ¿no? Es en el que estabas ahí, ese rodadero es muy famoso para tirarse al mar de una vez. Plan obligado también. No, sufrí. Yo no hice hay una esto. Rampa. Esto hay una me parece rampa genial. También para saltar. ¿Qué? ¿Lo de la caminata submarina? Sí, yo no lo hice. Voy a comentar algo de las razones por las que no lo he hecho, pero creo que si ya es un área definida, creo que pues, el daño está controlado. Tengo un amigo que es raizal de San Andrés y él me decía que los seres humanos tenemos un impacto hasta en las cosas más leves. Cuando caminamos sobre el mar, nuestros pies tienen algo que para nosotros es normal y tienen unos honguitos que nosotros tenemos, o sea, hace parte de nuestra esencia como... ¿Nos protegen? Puede ser, o sea, nosotros como sudamos, hace parte de nuestros pies, tenemos ciertas cosas de los pies normales, pero que en el mar son totalmente ajenos y los vamos dejando. Entonces hay veces cuando la gente se va a caminar a arrecifes de coral, o sea, se va fuera de un ambiente que tengan controlado, el impacto en ellos es por transferencia de hongos. Entonces también hablar del cuidado... que se debe tener, hay un espacio para hacer estas cosas, hay que cuidar esos espacios, si nuestra basurita... Pues ahorita yo creo que en eso de ambiental, yo pienso que lo más importante es no llevar plásticos, cero plásticos a la playa. O sea, ahorita en Santa Marta tienen un plan
que se llama Desplastifica tu ciudad. Quiere decir que las personas que cojan con vasitos, bolsas, cualquier cosa desechable, pitillos, todo eso es prohibido en la playa porque todo eso se va con el viento. Las personas llevan, llevan vasos, bolsas y todo eso se lo lleva el viento y se va indiscutiblemente, se va para el mar y le hace daño a los animalitos, al ecosistema, todo. Entonces, yo pienso que eso es muy importante, no llevar, ya que ojalá nos vea mucha gente, no lleven nada de plástico, nada que se lo pueda llevar el viento. Creo que regularmente la perspectiva de lo que acabas de decir, Jay, es súper importante. Todos dicen, es que se va al mar y le hace daño al mar. A la final, no, quiero que todos piensen que... Nosotros somos los perjudicados, total. Todo nosotros, lo que hagamos no, nos va a afectar. Los animales y luego nosotros. Sí. Si tiramos la basura al río, el río después se tapa, crece y nos devuelve su basura. Si la tiramos al mar, eventualmente ese mar lo vamos a estar haciendo un buceo y qué triste es encontrarse eso lleno de basura. O sea, pensemos, como ser humano por naturaleza es medio individualista, pensemos desde ese individualismo, cómo afecta mi individualismo al entorno y cómo se me devuelve a mí. Entonces, desplastifíquense. Conéctense más con la naturaleza. La dinámica de viaje, por ejemplo, que tiene Leo de simplificar todo, hasta la envidia, porque yo llego a contaminar con la moto. El personaje que estamos hablando que viaja en bicicleta, pues él va en su bici, él no produce nada más que su propio esfuerzo. Esa es otra forma como hacerlo más sencillo de disfrutar nuestras cosas. Hagámoslo simple, disfrutémonos el destino, que no sea tanto del desorden, aportémosle al destino, disfrutémoslo sin impactar tanto. Sin dañarlo. Sin dañarlo, sí. Antes de... Sin botar basura. Correcto. Yo creo que por hoy vamos quedando satisfechos cuota de lo que hemos haciendo. Nos permite empezar a ver cómo reacciona la gente que nos está viendo. Les agradecemos mucho. Queremos empezar a aportar más puntualmente desde las experiencias de Leo, de Jay y la mía. Y le quiero agradecer pues, a Destinos por la invitación. Delicioso. Creo que dicen que recordar es vivir y cuando uno recuerda sus viajes, yo no sé si yo en este momento me estaba acordando de cuando estuve en San Andrés. Se teletransporta, es volver a vivir esa experiencia total. Sí, 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 siento así esa brisita que tengo acá atrás que me ha pegado todo el tiempo, la siento así en la espalda full. Me el levanto sol ahorita. Se está quemando. Sí, mírame. Sí, 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 sí. Es puro bronceado de lámpara. Pero sí, recordar vivir. Queremos que por favor invitarlos a quienes estuvieron ahorita, así como vieron, se nos dio la oportunidad de tener personas que participaran de lo que estamos haciendo, invitar a todos los que están allí que se conecten con nosotros y nos cuenten sus historias. Creo que ninguna historia desde ningún escenario es más que otra. Hay gente que puede tener una experiencia súper clave que nos cuente, sí, o de un claro, destino, qué chévere. O de un destino que no conozcamos, que en realidad sea aprender. Acá se trata de aprender de los demás en viajes, total. Y sí. Soñar con su relato. Por ejemplo, a mí Leo, cuando me habla de yo no conozco el Valle del Cocora. El Valle del Cocora, yo ya quedé con el chip ahí. O sea, creo, hay una película que se llama Origen y el mensaje de esa película dice: no hay nada más contaminante que una idea. Sí. O sea, es el virus más fuerte que uno puede transmitir. Y en este momento creo que transmitir una idea de un viaje para quienes nos gusta eso es brutal. Leo, gracias. Con gusto. Y ustedes. Increíble este espacio. Yo me estoy motivando a salir a viajar en moto, qué rico. Hacer ganas. De ser genial. Sí, sí. Y muchísimas gracias por el acompañamiento y todo el tema. Rico seguir aprendiendo de ustedes. La invitación para todos los que nos han visto y que quieran. La idea es darle continuidad al proyecto para seguir compartiendo y que... Y el obsequio se queda para el próximo en vivo. Correcto, listo, trato hecho para tener gente más participando. Queremos que la interacción sea mayor y para que el proyecto, como todo lo que funciona en redes, ustedes han visto, para que los proyectos cojan fuerza necesitamos que muchas más personas quieran compartir de estas iniciativas y que compartan sus experiencias con nosotros y nos alimenten.
Lo bueno que nos permite la tecnología en este momento es que nos estamos reconectando desde la individualidad de nuestras casas para compartir estos espacios. Les agradezco muchísimo. Me divertí. Salí de mi casa un muy buen rato. Muchas gracias a ustedes dos. Muy bonitas sus historias. Espero escuchar más historias de lugares que me antojen y nos antojemos todos de viajar apenas pase todo esto, de viajar, de salir, conocer Colombia. Espero, preparen sus mejores historias para el próximo en vivo. Igualmente yo también, no se olviden las personas que nos están acompañando, @destinostelevisión en Instagram, Facebook, en YouTube. Si se quieren antojar de viajes, YouTube, vean los programas, porque son buenísimos, buenísimos, y mostramos todos los viajes, los lugares por conocer, la gastronomía, todo lo que hay que comer en todo lado, porque yo soy fan de comer rico, entonces en todo lado uno siempre encuentra cosas deliciosas. Genial. Leo, saludos a Horacio, Luis, a Sheila, a Amir, a Joana, Janie, Anthony, a Josian Fernán Sáenz, a Carmenza, a Felipe, a Turismo Latam, a Diana Catalina Benavides, muchísimas gracias. No, pues gracias a todos los que nos vieron y esperamos poder seguir inspirándolos y que ustedes nos inspiren a también conocer sus historias para aventurarlos a sus destinos que hay en nuestro bonito país. Así que un gusto este espacio.